Luis, how are you? How you doing? Good to see you. How are you? How's Thanks the drive? Very well. Amazing. I love you. ¿Cómo estás? Hi, how are you? How are you? Good to see you guys. See you too. Qué bueno que vinieron a ver las casas estas que estamos ofreciendo aquí en Partnership Realty. Okay. Son dos modelos nuevos, espectaculares están estos modelos. Los precios están por debajo, lo que ofrecen, te vas a quedar amazed y enamorado. Ahora que dice el precio, eso es lo que me llamó la atención, de verdad. Precioso. Sí, sí. Y son construcciones nuevas, como me había dicho. Y hablando de llamarte la atención, ¿qué te ha inspirado un Lexus? La verdad, siempre he sido muy fanático a los Lexus. Entonces, siento que son carros muy cómodos, demasiado convenientes. Son carros que te duran para toda la vida y pues están respaldados por nada más y nada menos que Toyota. ¿Y exactly. a ti qué te motivó a sacar uno? Bueno, buena pregunta. Si te das cuenta, mira que me copiaste, para me copiaste. Le estoy copiando a una amistad okay. que tiene un carro extremadamente parecido. So, ha manejado el carro de esta amistad, fantástico, me priva todo lo que el carro ofrece. Sí, tiene buenos el features. El feature, la gasolina, el speed, the performance, the drive. Wow, qué bueno que tenemos Lexus aquí. Sí, 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 la hicimos muy bien, muy buena decisión, tenemos buen gusto. Yes. A mi esposa también le encanta. Sí. Vamos a ir a ver las casas. Dale. Estamos aquí en el Robin. Creo que te va a gustar este modelo. Dios mío, ha hecho un modelo espectacular acá. No solamente es uno de los modelos más espectaculares que ellos han hecho. Déjame decirle que es open floor plan que tiene. Le hicieron un loft. So ahora tiene dos salas. Oh. Nunca lo han hecho anteriormente. Antes. Mira. El diseño está bello, ¿eh? Está bien bonito, precioso. Muy hermoso, bien moderno, bien actualizado. Yo estaba pensando. Yo creo que usted debe comprarle a su esposa, Viviana, ¿verdad? Me la merezco. Yo y hasta más. Seguro que sí. Sí, se lo merece. Ahora, si usted le compra esta casa a ella, pero mire esta cocina tan bella y hermosa de grande que tiene. No, está Me espectacular. Encanta, está preciosa. Muy espectacular. ¿Quién es el cocinero de la casa de usted? Aunque no lo creas, yo. ¿Paul? Sí. Aunque ¿En no serio? Aunque no lo creas, por eso me hice aquí ya todo, ya me preparé. Él cocina espectacular. Cocina bueno, delicioso. Creo que por eso fue que te casaste. Claro. Por supuesto. Así que cocino todo el tiempo. Una persona como yo, que lo que... Bueno, tú ido a mi casa a cenar. Claro que sí, claro. Por eso sí, la cena. Me acuerdo que tú, a ti se te quema hasta... Tú colocas a hervir el agua y se te quema. Solamente tiene pizza. Pura comida congelada, eso es puro... Pizza. Desde siempre. Exacto. Eso es una pizzita ahí en el horno. Pero mira una cocina como esta. Espectacular, wow. Está preciosa. Sí, te dan ganas de cocinar todos los días. El open floor plan que tiene, qué lindo está. No, de verdad está que sí. Muy amplia. Y, si a la, no. y a las mujeres nos gusta, una de las cosas que más vemos las mujeres, cuando entramos, así yo no cocine. Sí, cocino saludable, pero lo primero que siempre una mujer es la cocina. Claro, nos claro encanta que esté amplia, que tenga buenos cajones, que haya cómo acomodarla bien, bien sí. lindo para una familia. Está viendo ese sabe? Gabinete, míralo. Oh my God, para llenarlo de tiene muy pantry. Buen espacio. Tiene mucho ese espacio. Ese pantry tienes, de verdad que está bien espectacular. Grande. Really nice size. Y al ladito para poder no estar tan lejos de las Fantástico. Cosas que necesites. No, tiene varias cosas que están muy convenient con esta casa. Mira this living room, I love it. It looks outside, tiene vista al patio. Estoy super excited okay. para que ustedes puedan ver los cuatro cuartos que tiene esta casa, más, the, I mean, no te digo nada, pero the open floor plan de arriba with the loft, okay. está bello. Está muy lindo. Muy Me dijiste que había otra área arriba también de oh living, ¿no? Sí, so, tenemos un living room aquí. So, si tenemos una familia y tienen niños o algo así, okay. vamos a ir al loft para que tú veas. Que pueden hacer sus estudios ahí arriba, puedes jugar sus juegos y no están tienen su propio espacio, claro, tienen su propio claro, espacio claro. que es muy importante. O si tienes algún invitado también es bueno que se sientan como más sí. cómodos en la casa
y uno los puede ubicar en ese cuarto que está precioso, está perfecto, que aquí tenemos un cuarto también. Sí, pero esta es una casa que se dice inviting. En español, ¿cómo se dice invite? Que te invita a tener familia. Que te acoge. Mira esto, mira para el view este que tenemos. Sí, sí. Para compartir entre familia, ¿verdad? Tener aquí los holidays, estar siempre amistades, en familia. Muy buen espacio, ¿verdad? Días especiales, sí. Ahorita hablamos de barbecues. ¿Quién hace barbecue acá? El cocinero. ¿Sí? El cocinero. Yo le ayudo con los vegetales. Oh, wow. Sí, pero tampoco me puedo ver tan mal. Ella me lava los vegetales, yo los pico y yo los des. Así que usted hace un muy buen asado, ¿eh? Oh, sí. ¿Estoy invitado a su claro, asado? Creo que hasta estado voy en a pensar, mío. Vamos a pensar si invitamos a Ismael. Lo sí, pensamos. Ah, ok, lo está vamos bien. A pensar. Pero vas a comer bien, te lo aseguro. Bueno, vamos a ver el primer cuarto que abajo, que es como un guest. Ok. Que en español le dice cuarto de huéspedes. Exactamente. Exactamente. Cuarto de invitados. Cuarto de huéspedes. También. Bueno, pensamos, vamos a mirar esto para acá. No, y lo bueno es que está abajo, o sea que tiene su propia... Sí, oh, sí, completo. Ay, el baño mira. Mira. So, cuando compre la casa, me parece que este va a ser el cuarto mío. Cuando vengas a visitar. Claro que sí, por supuesto. Bueno, y también a veces puede ser el mío, por si de pronto tú sabes que las parejas arriba pelean o algo. No, yo creo que este sería la casa. No, sabes que hay una ley muy bonita que nosotros tenemos, de que por más... Así estemos enojaditos, lo que sea, nunca nos vamos a la cama enojados. Claro. Ni tampoco que duermas lejos de separados. Claro, claro. Nos damos la espalda ya. Usted sabe algo también que esta casa tiene que me priva también. Es el Smart Home System ese. Es fantastic because te puedo comunicar de aquí abajo. Y con que usted esté arriba, te llamo, Viviana, ¿qué hace? Paul, bonito, fantastic, no estoy cómodo. O si puedes venir acá y read me un bedside story, te va a cuesta dormir. Qué bueno, qué bueno, ¿no? Y además es muy actualizado, me imagino que todo lo puedes usar desde tu teléfono. Todito. O sea, te hace la vida más fácil. Me doy cuenta desde la calle todo lo que se hace en la todo casa. Todo lo que está pasando es fantastic. Sí, sí, no, y te hace la vida más fácil si eres una persona... Completito. Muy ocupada, entonces te ayuda más a coordinar lo que... El aire acondicionado, todo. Y los cuartos, mira el tamaño que son tienen. Bien cómodos, eso es lo que te iba a decir, no son esos cuartos pequeños, son bien cómodos. Walking closet. Pienso que es el de abajo. Sí, esta casa está fantástica. Para cuatro cuartos, tres baños, el precio que está regalado. Espectacular, espectacular. Y esta área tan linda. Y la ubicación. Sí. Esta casa es una casa que estamos ofreciendo a nosotros, que la podemos vender fantásticamente. Y con muy buenos incentivos que también tenemos ahora. Sí. Tenemos unos incentivos para promover esta casa. Y después te voy a enseñar otra más, pero esta para mí es una de mis favoritas está, por el tamaño que tiene. Hasta y el ahora precio. Me ha encantado todo, el precio está espectacular. Wow. Y ¿entonces la ubicación, qué firma? ¿Entonces ya hay que firmar? ¿Dónde vamos, firmo? Déjame sí, ya firmo. La casa. So, la casa tiene por más de casi 2.500 pies cuadrados. Está gigante. La área, la locación. Estamos vendiendo tantas propiedades de esta, el proyecto no está. Y lo bueno es que no es un proyecto muy grande. Son una comunidad muy reservada, como 85 unidades nada más. Oh, mira. Y ya tenemos casi mitad, el 50% están vendidos todo. No, es que hay que moverse rápido. Que tomar la decisión rápido. Sí, porque estas casas se van a vender rapidísimo. Sí, el precio lo dice todo. Oh, ¿cómo que no? Por los pies cuadrados, la ubicación. Sí, se va a valorizar, se valoriza muchísimo. Mío. Cuando este proyecto esté terminado, esta casa va a ser barbaridad, se dice. Barbaridad. Sí. Una barbaridad. Va a subir inmenso de impresión. Inmensamente. Sí, inmensamente. No, ¿te entendimos? Sí, ¿verdad? Eso es lo bueno, con señas. ¿Existe esa palabra? No. Barbaridad. Sí, pero. Barbaridad sí. Pero más usada. Exacto, en otro momento. Ok. Miren esto. So, esto aquí, en la área que estamos, es fantastic. The Reserves of Jupiter está en una área que estamos cerquitica a la playa, a 10-15 minutos de la playa. Para que te broncees, mira. Oh, wow. Sí. Jupiter Beach is fantastic. It's one of the best ones. ¿Estás diciendo que necesito broncearme? Ok. No, pero no vas a tener excusa ahora para entendí ir a... ahí el indirectazo. Pero bueno, me voy a broncear. Sí, pero después que se bronce, hay que ir a cenar en uno de los lugares, o se ve por brunch o for lunch. Ustedes han ido a Utiki, que está allá, hermoso, el claro Beacon. Que sí. Jupiter es una de las mejores áreas de vivir, de verdad. Totalmente. En acá, totalmente, en me encanta. Florida. Sí, todo me el mundo encanta. Es su meta vivir aquí. Sí. Es un pues mira esto para los niños estudiar, hacer sus tareas. Mira el loft este para poder jugar games. Está precioso, tener los computadores, los escritorios. Sí.
So, tenemos aquí ya arriba. Sé por qué es tu favorita espacio. Sí, porque sí. Es privado. Es privado. Claro. Estás fuera de todo lo que está pasando en la casa, si los adultos están abajo, que están hablando, cocinando, cualquier cosa que esté, actividad que esté pasando. Sí. Aquí uno está individualmente, privadamente. I love it. Sí. Mucho. Está más que tú bueno. Tienes aquí arriba, 3 cuartos, 2 baños. Y el master bedroom está aquí. Wait till you see this master bedroom. Mira, eso es lo que yo creo que es lo primero que ella quiere ver. Te lo voy a dejar para último. Si quería firmar abajo, ahora imagínate cuando vea el master. Dame 2, por favor, de eso. Bueno, mira el primer cuarto acá. Este es el segundo cuarto acá. Mira qué tamaño de cuarto. Son muy amplios, que también es importante. Sí, son muy amplios. Fantastic. Hasta el de abajo. Sí. Es que esto está perfectly located. Está al lado de Juno Beach. Juno Beach está bello. Hay tantas playas. Es una de las mejores divinas. Playas, sí, es verdad. It really is. ¿Sabes? Sí, sí. Hay una playa muy famosa que es la playa de perritos que me encanta porque yo siempre cuando viajo busco que todo sea Juno pet friendly. Yes, Juno Beach es una playa pet friendly. Puedes llevar tu mascota. Tú sabes que hoy en día todo el mundo tiene mascotas y las llevan allá. Los puede llevar hasta todos los restaurantes que tenemos acá porque acá no está el restaurante de Michael Jordan. Ah, el 1000 North, ¿verdad? Sí, sí. Hay tantos restaurantes aquí y tanta gente famosa en Jupiter aquí que es fenómeno. Por eso es que digo que esta casa está baratísima. Comprarla ahora que está en preconstrucción, antes que esté fabricada, se va a subir un bastante. Ahorro grandísimo para los clientes. Bueno, claro. Entonces les tengo un plan. ¿Cuál? Como ya la quiero, okay. ¿Qué tal si celebramos en 1000 North, que está aquí cerca? Oh, no, visítame. ¿Qué te parece? Entonces, dale. A ver, una preguntita. ¿Le puedo traer el contrato para que me lo firmen claro ahí? Sí, ¿eso claro me lo preguntas sí. a mí o claro a él? Sí. Yo te digo sí. Te lo acepto. Yo decido. Está bien. Usted sí, completamente. Yo soy la que decido. Ya decidió. Entonces está hecho. Vamos a cerrar allá el trato mañana. Perfectamente. Vamos a enseñarte el resto de los cuartos, que te vas a quedar más enamorada todavía. Oh, claro, estoy muy enamorada. So, acá tenemos, a que tú veas, el tercer cuarto y el segundo baño. Okay. Esto está fantástico. Mira el tamaño de este cuarto. ¿Verdad que está increíble? Grande, todos los lindo. Cuartos son gigantes. Uno se pone más grande. Sí. Y la luz natural que entra por las ventanas acá es un ahorro eso grandísimo. Eso me encanta. Claro que sí. Es súper iluminada. Oh, sí. Y fantástico. Normal, hay muchas casas que son, las habitaciones son muy pequeñas. Sí. Esta está súper son muy grandes. Bien distribuidas. Muy como bien digo, por el precio, es un precio fantástico. No, estamos en shock. El laundry room también, mira ese laundry room, fantástico. Pero ahora va a venir lo que le voy a poner el cuño al contrato. Deja al que master. Yo le enseñe ay, a tu esposa el master bedroom. El baño, me imagino que ella se va a ir para ese atrás. Sería mi cuarto. Sí, completico. Abajo, acuérdate. Ya, abajo. Ya te botaron, oh my God. Él fantástico. Tiene allá abajo su cuarto. Vamos a ver eso. Ahora, Vivi, wow. Miren esto. Dios mío. ¿Qué tal? Me encantan los espacios. Súper amplio. Sí, demasiado, sí, sí. Demasiado amplio. I love it. Bastante de space, bastante de room que tiene. Y mira este walk-in closet. Este walk-in closet está inmenso. No, eso es lo que él es el closet de ella. Ese sería mi closet. Otros cuartos de allá. Tienes para llenarlo completico, completo, completo, con todas tus favoritas ropas de los designers. Va a estar feliz. You're gonna love it. So, mira, si este closet es completamente tuyo, ¿a dónde el pobre Paul va a poner su ropa? A ver, pensemos. ¿Puede ser debajo de la cama? No. Oiga, yo ni creo siquiera que siquiera sí. Los otros cuartos que tienes paso. No, porque los otros también son míos. Ah, no, ahí sí. Es que la casa de vamos completa. A necesitar dos casas de estas, una al lado del otro, por favor. Para los poder venir closets a son para las mujeres. Los closets son para las mujeres. Nos encantan los espacios. No, estoy de acuerdo. Estoy y muy aquí de acuerdo va a tener bastante, eso. Obviamente. Sí, la casa tiene mucho espacio, sí. Sí, creo que estaba muy de acuerdo. Pero no por nada. A ti te han tirado. Te voy a dar algo especial. Claro. Pues con tal de no tener mi ropa debajo de la cama, va a estar todo bien. Te voy a vender la segunda casa. O me vas a prestar uno de tus closets para yo. Claro que sí. Ven, vamos a ver este closet, perdón, el baño que te va. Miren el baño. Oh, el master. Se van a quedar enamorados con esto. Un baño como esto está increíble. Wow, right? Esta, espectacular. Tiene las dos lavamanos, que es muy importante para nosotros. Sí, los dos sinks. Sí, está súper. Es que la casa ofrece todo lo que uno está buscando, the neighborhood, la área, todo está fantástico aquí. Es una casa que vale. Y el precio. Oh, el precio. Verdad. Yo creo que increíble. El precio es uno de los de las casas más baratas, especialmente nuevas, que tú vas a ser el primer dueño eso que va a vivir aquí, no esta casa. Exactamente, vas sí. a estrenarla. Sí. Tenemos que moverlo en esto porque, de verdad, dejárselo saber al público,
Por la razón más de todas es que ya casi 50% de todas las casas están vendidas aquí. Eso te dice mucho. Eso sí. Te dice que van a subir bastante apenas terminen. Fantastic. Y se va a valorizar. Si inviertes ahora, se va a valorizar más adelante. Es el momento. ¿Cómo que no? Pre-construction es una de las mejores compras que uno puede hacer completamente. ¿Y en esta área? En esta área vas a estrenar. Ahora te quiero enseñar a ti el lado que tú prometiste, un asado. Okay. Para mí. Vamos a ir a ver ese patio verde. Claro que lo quiero conocer. So, este área aquí de patio, que tiene un patio muy grande. Después de ti. Gracias. Es para hacer el asado. Oh, wow. Ah, aquí es donde, por eso me trajiste. Pero hoy es un día perfecto para un asadito y un vinito. Un vinito. Oh, vinito. Me apunto. Me apunto al vinito. ¿Comenzamos ya? Ya, sí, porque de verdad que vale la pena. Hay que comprar un barbecue y ya empecemos. Carne yo tengo en la casa, sí, ya traemos y empezamos a cocinar. Vegetales, importante. Mira, déjale con los vegetales. Yo sé que nice está esto acá. Está muy, muy, muy amplio, muy bonito. Me encanta. Sí. Gracias. Muchas gracias. So, tenemos otro modelo que yo les quiero enseñar a ustedes, porque tengo unos buenos amigos, un matrimonio, que están aquí de Argentina, de Buenos Aires. Oh, me encanta. Que están interesados. Es otro modelo de D.R. Horton acá, más grandecito. Ok. Ofrece más tamaño, un poquito más en precio, pero no es tanto. Está más grande, casa. Me imagino, claro. So, vamos a ir un momentico, porque ellos están a llegar. Y vamos a verlo para enseñarles el otro modelo. Les voy a preguntar bastante. Por favor, bastante. Me encanta. Sí, nosotros somos... vas a tener un vecino. Exacto, y además que ellos son muy buenos con la carne, ahí pues hacemos el asado y nos unimos. Los argentinos, sí, los mejores. Y mi mejor amiga vive en Argentina, así que si le enseño la propiedad que aquí se venga a invertir aquí, la va a tener feliz al lado. Capaz que va a ir a comprar una segunda casa aquí. Por favor, me encantaría. Muy lindo. Vamos para allá para ir a ver eso. Dale.